¿Cómo el pueblo entero acude a mi llamado? No era para menos, tratándose de don Porfirio. Aunque anoche se nos quería usted adelantar para saludar solito a don Porfirio, ¿eh? Gracias a que lo descubrimos cuando iba a tomar el tren. Sí, es que quería irme a reunir con él para desayunar. No, la fuerza de la costumbre. Ya no debe tardar. Déjenlo que tome su tiempo, no hay que tener prisa. ¿Y es verdad que va a cenar con ustedes esta noche? ¡Claro! Si el licenciado es su íntimo amigo y lo va a invitar. Nos permitirá, doña Martirio, que vayamos siquiera al Plus Café para conocerlo personalmente. ¡Ay, cómo no! Oiga, señora, ¿dónde se compró su sombrero? Es parisino, señora, parisino. ¡Ahí viene el señor presidente! ¡Ahí viene don Porfirio! ¿Dónde va usted, don Aníbal? ¿Dónde va? Que va a subirme al kiosco para ver si lo veo venir antes. ¿Y por qué no le pide usted permiso a gendarme para pasar la valla y así acercarse a él? Porque no creo que sea correcto. Digo, aquí en público, claro. Mire para acá, salúdelo. Sí. Parece que no lo ha reconocido. Sí, es que es muy mal fisonomista. Ay, qué bien se conserva el señor presidente, ¿verdad? Cada día más simpático.
ya se acerca. Ahora salúdelo y preséntemelo. ¿Y a mí? ¿Que le presente? ¿A quién? A don Porfirio. ¿No ve que está mirando para acá? Pues no, que era su amigo. ¿Del señor presidente? Si es la primera vez que lo veo, además lo respeto mucho. ¿Pero usted me habló de...? Sí, de don Porfirio González, el dueño de la bella Galicia, barrotes y conservas finas. Somos muy amigos. Ya me lo imaginaba. Don Prudencio, este hombre nos ha tomado el pelo. Es usted un embustero que me ha puesto en ridículo delante de toda esta gente. Sí, señor. Lárguese, que no quiero tener amistad con sinvergüenza ni charlatanes. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Pero qué le pasó? Que este merolito de Aníbal es un sinvergüenza. Sí, señor. Bueno, pero no hay que darle importancia. Vamos a echarle un viva al señor presidente. ¡Sí! ¡Viva don Porfirio! Sí, que viva don Porfirio.